¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo han estado? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Cuban Blood y hoy les traigo un videito con la SWAT. La SWAT es una arma que solamente, ojo, porque sé que subí una partida con la Demon y la Demon lamentablemente es una arma que estaba gratis en la pasada temporada, si más no recuerdo, y ahorita creo que solamente si tienes suerte te toca en paquetes. La SWAT es de lo mismo, estuvo en una temporada gratis, yo no la jugué y me tocó en un paquete como vieron al principio. Así que es una partidita con la SWAT, obviamente tienes que gastarte dinero para obtenerla, pero la SWAT es una de las mejores, es uno de los mejores rifles de asalto. Se siente como una mezcla entre las ICR, es una mezcla entre la ICR, para que me entiendan, y la Rampart, ¿ok? Cuando me refiero a la Rampart es porque la Rampart es un arma que tiene mucho daño, o revienta bastante. La SWAT es un arma que no tiene el daño de la Rampart, pero revienta muchísimo. Y cuando me refiero a la ICR es porque se siente ligera como la ICR, cosa que la Rampart se siente como un arma más pesada y más tosca. La ICR es un arma que dispara, pues tiene mejor estabilidad, tiene buena cadencia. So, es como si hubieran hecho una bebé y hubiera salido la SWAT. La SWAT es una de las mejores, probablemente uno de los mejores rifles de asalto. No sé si en pantalla van a tener ahorita lo que es cuando estoy creando la clase. Una cosita que quiero recalcar, chicos, es que esta partida fue la primera partida que jugué con el arma. So, probablemente no vean lo mejor. Y si ven este tipo de partidas que estoy grabando, que estoy haciendo para ustedes, es porque literalmente recuérdense que no tengo la capturadora todavía para grabar gameplays. So, con respecto a ese tema, voy a tocar un pedacito de este mismo video. Voy a aprovechar, van a tener el gameplay y yo voy a hablar con respecto a ese tema. Voy a dejar por aquí que me sigan por Twitch, también suscribirse para las nuevas personas que están llegando. Si les gusta el video, like. Si no les gusta, dislike. Recuerden también de seguirme por las redes sociales que la van a tener por ahí por la derecha. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias. Agradecerle a todas las personas que ven mis videos día a día. Recuerden que estamos haciendo un challenge de 30 días sin dejar de subir videos. So, estoy tratando de hacer lo mejor posible para tenerles a ustedes videos. Esta partida, por ejemplo, la tengo grabada desde la PlayStation. Por eso es que a lo mejor no se ve el micrófono con una buena calidad y no se ve y no se me ve a mí como tal jugando, porque fue grabada de esa manera. Lamentablemente no tengo ahorita capturadora para grabar, o sea, no puedo grabar en ninguna partida que no sea directamente de la Play. Quiero grabar el primer episodio de Days Gone y no lo he podido hacer. Pero bueno, eso lo voy a dejar para el comentario del gameplay. Así que muchísimas gracias a todos, un saludo grande y los quiero. Chao, chao, mi gente. Vale, mi gente, ¿cómo ha estado? So, como les decía, el comentario del gameplay, que es este que video que van a ver aquí, que soy yo hablando, que me voy a poner probablemente chiquito, porque quiero que vean la partida, que la partida es una muy buena partida para ser la primera vez que uso el arma. Es la primera vez que la uso, me había tocado. Si la ven que tengo mirilla, o tengo cargadores rápidos, o tengo poquitos accesorios, es porque literalmente esta arma yo la he recogido del suelo y la he probado y siempre he dicho, wow, me gustaría tenerla. Ahorita ya sí la tengo con todos los accesorios habidos y por haber. Y la verdad, créanme, el arma es buenísima. Gracias a Dios el arma no tiene fuego rápido porque el arma dispara demasiado rápido. Eso con fuego rápido sería una brutalidad. Bueno, a lo que me refiero con que quería hacerles un comentario en este mismo gameplay, aprovechar y hablar con ustedes con respecto al hecho de que no tengo capturadora. Les había dicho que probablemente el fin de semana tenía la capturadora. Lamentablemente no he podido arreglar todavía el problema que tuve con mi tarjeta y me ha tocado un poquitico como que esperarme, porque ahorita se viene final de mes y en Estados Unidos, probablemente en muchos países también, final de mes se paga la renta de donde vive. La capturadora que quiero comprar, probablemente ponga una foto en pantalla ahorita, bien chiquita en la esquina, probablemente para que la vean. Esa capturadora vale sobre los 250, 300 dólares, ¿vale? So, me quiero comprar la capturadora y también me quiero comprar esto que van a ver en pantalla, que es una cámara 4K. También vale sobre los 250 y los 300 dólares. So, son dos cosas que quiero comprar y quiero implementar en el canal,
con respecto al tema de los videos. Con respecto al tema de los directos, no tengo problema porque perfectamente puedo usar mis cámaras webcam, que es con la que estoy hablando ahorita, y para los directos va sobrada, realmente va de lujo. Tampoco necesito hacer directos en 4K porque obviamente nadie o muy poquitas personas van a tener la posibilidad de ver un directo en 4K porque requiere cantidad de internet que a lo mejor ustedes no pueden tener. Más que nada lo quiero hacer para los gameplays, para las ideas que tengo para gameplay, ya que el canal lo quiero convertir de videos y los directos una vez o dos veces a la semana, en dependencia de cómo tenga el ánimo y cómo lo haga. De todas maneras, una vez haya terminado el tiempo que dije, que son 30 días subiendo videos, dependencia de la proyección que tengan esos 30 días, voy a literalmente, pues, ver qué hago, ver qué tipo de contenido subo al canal. Estoy subiendo muchísimo Call of Duty, pero no quiero que el canal se vuelva solamente de Call of Duty. Entiendo que ahorita ustedes deben estar diciendo, pero bueno, no subes más nada que no sea Call of Duty. La cosa es que literalmente no puedo subir más nada por el hecho de que no tengo una capturadora. So, no me puedo grabar ni Days Gone, ni me puedo grabar de Red Dead Redemption, que no he querido avanzar más en la historia, ni tampoco he querido avanzar más en la historia de Days Gone por el simple hecho de que quiero traer videos al canal. También, aunque tenga la capturadora, quiero esperar a la cámara nueva para poder grabar los videos con mejor calidad y eso proyectárselo a ustedes para que ustedes disfruten los videos. No simplemente que los videos o los gameplays sean en 4K, sino que cuando los subes en 4K, por muy 720 o 480p que los veas, la nitidez y los colores son diferentes, se ve mucho mejor. So, aprendiendo también algunas técnicas de lo que viene siendo edición para los videos. Como ustedes pueden ver, los videos de Call of Duty y los videos que he subido estos días tienen su poquito de edición. No tienen mucha, ni pasada ni poca, porque tampoco es que yo en Call of Duty me pueda poner a estar yo llenando la pantalla de cosas, que eso no se ve bien, ¿vale? So, la gente lo que quiere es ver una partida continua y seguida, y también son partidas sacadas directamente de Twitch. Tampoco puedo editar demasiado. So, literalmente, cuando me refiero a una cámara nueva y una capturadora 4K, es que me refiero a que fuera de pantalla, fuera de directo, voy a grabarme y lo voy a subir al canal como plan video. Puede ser cualquier tipo de juego. Uno de los juegos que quiero volver a jugar, que estoy tratando de hacer mi sacrificio lo más que pueda para traerlo, es el Fortnite. Estoy intentando ver cómo traigo Fortnite al canal. Así que si los ojos le sangran de verme jugar, mis disculpas porque es que estoy frito jugando. Otros juegos también. Hay muchos juegos que quisiera traer. Y tengo pensado ver cómo los hago para traerlos. También recuérdense que todo esto es con cuestión de tiempo. Una vez cumpla los 30 días de plazo que les dije que iba a estar trayendo videos diarios, voy a tomarme un break. Es decir, un break no de un mes, ni de una semana, ni nada, pero me voy a tomar un break y los videos no van a ser todos los días porque se me va a romper el cerebro tener que hacer videos todos los días. Obviamente, a lo mejor puedo, a lo mejor no. Todo depende de el tema del trabajo, las horas que tenga, cuánto trabaje, qué tanto tengo que trabajar. Eso es el factor principal por el cual yo a veces no puedo hacer gameplays. Hoy hago un gameplay, lo grabo, lo edito y lo subo, porque literalmente para hacer ese tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean, los youtubers que se dedican a, que obviamente el nombre lo indica, que se dedican más a eso porque tienen más tiempo, se levantan en la mañana, después que duermen en la mañana, a las 12 del día, se ponen a grabarse y se meten 3, 4 horas editándose, se preparan el video, lo suben y en una hora lo programan para que se estrene o se suba al canal. Entre ese tiempo ellos editan el video, añaden todos los efectos que añaden y editan pues obviamente lo que es el thumbnail, lo que es la fotografía que ustedes van a ver para pinchar el video. Todo ese tiempo tienen para poder subir un video. A veces, inclusive, conozco YouTubers, conozco canales más grandes, no, conozco canales de calidad que suben un video al día, pero se lo curran, un video a la semana, pero se lo curran muchísimo y se pueden demorar hasta 3, 4 días. Yo personalmente he hablado con algunos, gracias, he tenido el placer de poderlo hacer. Y se demoran hasta 3, 4 días encontrando la manera ideal de subir este video. Obviamente, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero traer otros videos.
Una de las cosas que quiero hablar en este video, antes de despedirme de ustedes, porque sé que no los he dejado ver el gameplay, porque están viendo el gameplay, pero me están escuchando a mí, so obviamente no los he dejado ver bien el gameplay. La cosa es que también quiero retomar algunos de los juegos que dejé atrás. Dejé atrás juegos que yo realmente no creo que vaya a retomar, porque son juegos que me van a llevar mucho tiempo, porque son juegos que no voy a tener tiempo para editar, por el simple hecho de que quiero hacer ediciones con mejor calidad. ¿Ok? Y porque ahora voy a grabar con una cámara, esa cámara tengo que estarla cargando, tengo que estar extrayendo el video de la cámara para la computadora, juntar los videos, juntar las voces, que todo quede equilibrado. También una música decente, transacciones. Tengo que pasar prácticamente un tutorial de edición que hasta ahora para mi consideración, yo creo que yo no hago una edición tan mala, pero hay que mejorarla, ya que ese es el objetivo principal. So, quiero retomar juegos que no me he terminado, que me gustaría terminarme. No sé, tengo que revisar mi lista de juegos, ver cuáles son los juegos que empecé en un momento y no terminé, o ni siquiera he jugado todavía. Tengo 3, 4 títulos que no he jugado todavía. Es el juego de Playche, ese que les dije que voy a grabar el primer episodio y no lo he hecho. Pues no lo he hecho, la verdad no lo he hecho. Y he esperado a ese momento. Voy a ver cómo lo hago. También tengo en mente traer el juego de zombie de Call of Duty. Que un montón de ustedes probablemente les gustaría verlo. Los Easter eggs, cómo se hacen. Buscar a alguien que sepa y jugarlo con esa persona. También eso me encantaría. Ya tengo en mente con quién hacerlo. Así que, chicos, yo los voy a dejar por aquí. No sé si el gameplay llegó a su final o si seguimos en el gameplay. Pero por cierto, no, los voy a dejar aquí. Gracias a todos por ver esto. Espero que les haya servido de información con respecto a lo que tengo pensado y por qué no estoy trayendo directos ahorita. Recuérdense que ya olvídense de los directos, no día a día, ¿ok? No van a haber directos día a día, van a haber directos eventualmente a como yo vaya mirando. Así que muchísimas gracias a todos. Un saludo grande, se les quiere. Gracias a todos los que están viendo los videos. Recuérdense del like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, mi gente.